Y las imágenes del video. Leandro Romero, 16 años, denunció en la comisaría 19 que el novio de Gladys le pegó dos trompadas en las costillas y que la bomba que Gladys le dio un cachetazo. Esto pasó cuando terminó anoche Showmatch, al término del programa. Escándalo total. Tanto lío. ¿Pero qué pasó? Pobrecita, pobre Gladys. La tildaron de vieja. Bueno, pero... no sé. Todo arrancó, ahora van a ver. Estaban haciendo una nota, estaba Santiago... Sí. Avísame cómo está Santi en línea. Estaba Santiago Seyén en el lugar. Estaba Marote. Las notas. No estaba Marote. Marote está en todos lados. No, Marote está Gastón Marote en línea. Gastón, buen día, ¿cómo estamos? Hola, buen día, Fabián, y buen día a todos en el ¿qué pasó? Sí, Fabián, perdón. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? A la salida de... Bueno, al terminar el programa Showmatch, cuando se retiraba Gladys a Bomba Tucumana, junto con su novio, según lo que dicen ellos, fans... Perdón. Sí, sí, dale, dale, dale. Perdón. Fan de Micaela Viciconte le habrían gritado vieja ridícula a Gladys. ¡Qué feo! Eso no se hace. No, se hace. No, un error. Se un error. Barbaridad. Adelante, adelante, Gastón. Sí, Gastón. De acuerdo a lo que consta en una denuncia policial, fue agredir a un menor de 16 años. ¿Sí? ¿Quién? ¿El novio de Gladys o Gladys? Primero el novio de Gladys. Sebastián. La denuncia dice que el novio de Gladys le dio dos trompadas en las costillas a Leandro Romero de 16 años. Es gravísimo. Y una persona que se acercó con el menor a la comisaría 29 dijo que Gladys, la bomba tucumana, también agredió al menor, que le pegó un cachetazo. O sea, lo que Gastón Marote nos está contando son las denuncias oficiales, ¿eh? Esto, sí, no esto es todo oficial. No es opinión tuya, es lo que dicen los papeles. Claro. Exactamente, es lo que dicen los papeles. Denuncia 045, de parte, digamos, de donde se llama, el momento en el cual el menor se acercó a la comisaría 29, que tiene intervención y jurisdicción en la zona de, bueno, del estudio donde se hace Showmatch. Bueno, dice que le dieron dos trompadas en las costillas, fue revisado por un médico legista que en principio constató que hubo al menos, digamos, moretones, o mejor dicho, marcas compatibles con una agresión. Se acercó un móvil de la comisaría 29 hasta el estudio de Showmatch como para entrevistarse con Gladys la bomba tucumana y su novio. En principio serían los agresores, vamos a decirlo así, pero una persona de seguridad le sí. contestó que ya se habían retirado del lugar. Por lo tanto, se labraron actuaciones en la comisaría caratuladas como lesiones. Interviene el juzgado nacional. ¿La comisaría cuál es, Gastón? Repitamos el número. Comisaría 29. La 29, ok. Claro. Demorado no hay nadie, porque de hecho Tommy habló con Gladys y con el novio. Tenemos exclusivo el testimonio de ellos. Hay una frase de Gladys en uno de los audios muy fuerte sobre lo que pasó. Quédate ahí, Gastón. Perdón, Gastón, ¿fueron a un hospital? ¿Se chequearon las lesiones? Se chequearon las lesiones. ¿Cómo está el chico? E interviene el juzgado nacional número 5 a cargo del doctor Ponce, secretaría 116 de la doctora García. Bueno, espérame ahí, Gastón, completísimo el informe. Santiago Seyén estuvo ahí todo el tiempo. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Fabián. Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, a mí me contaron que es esta la historia. Vos estabas con otros colegas haciendo una nota a Gladys. Exactamente. Sí. Te cuento cómo fue paso por paso. Gladys llega hasta el hall del edificio donde estamos siempre esperando a todos los participantes del Bailando. Cuando un colega intenta cruzarla con Mica Viciconte, que también estaba en el mismo hall, que es un hall muy chiquito, Fabián, vos lo conocerás ahí en la corte. Sí, la entrada es chiquita. Era evidente que se iban a terminar cruzando. En ese momento Gladys decide dar la vuelta y salir del edificio porque no quería bajo ningún concepto cruzarse con Mica Viciconte, a quien de paso te cuento, ni siquiera saludó cuando terminó el baile de Mica y de Tiago, porque estaba muy enojada por lo que había pasado en la pista. Claro. En ese momento salimos grabando la nota, tratando de hacer la nota con Gladys, y ahí es cuando en la puerta de los estudios de Showmatch, este grupo de fans de Mica Viciconte comienza a gritar un poco por Mica, y ahí es cuando se escucha algún, no sé si insulto, pero alguna palabra desagradable hacia Gladys, la bomba tucumana, que le gritan a Gladys los fans de Mica Viciconte.
Exactamente. Primero le gritaban a favor de Mica, o sea, no era grave lo que estaba pasando, pero después escuchó alguna palabra, ahora no recuerdo textualmente cuál fue, que le molestó un poco a Gladys. Gastón, según la denuncia policial, ¿qué es lo que supuestamente le gritan a Gladys? De acuerdo a lo que dice la denuncia, vieja ridícula. Sí, y otra cosa más. Y otra cosa. Y negra y de... Y vieja de M. Y negra de N. Y negra de M. Horrible. Eso es lo que nos dicen. Horrible. Santi, ¿y cómo sigue la historia? Sí. ¿Vos estás grabando la nota ahí? Exactamente. Ahora la van a ver porque en ese momento también se acerca y se pone al lado de Gladys un chico, que no sé si es menor de edad o no, pero es un chico joven, que empieza a recriminarle a Gladys que Gladys lo bajó a él de un show. Él aparentemente es un cantante, un muchacho que está empezando está haciendo sus primeros movimientos en el ambiente artístico, y acusándole a Gladys de haberlo bajado de un show. Eso a Gladys le molestó muchísimo, y también a Sebastián, el novio de Gladys, que empieza a mirar la situación como que qué está pasando aquí. Nosotros seguimos haciendo la nota con Gladys, y ahí es cuando desde atrás empiezan a escuchar los primeros empujones y gritos, y ahí